¿Estáis viendo la flor del coli? Esta misma, pero ya hervida aquí. Y aquí agua limpia para el primer color de la cochinilla. Yo voy a agregar el polvo de la cochinilla que ya está molida. Ya se hace. Sara está fumando, pues yo lo paso para usted. Este es el primer color de la cochinilla. Ahora voy a obtener el segundo color, solamente agregándole la sal de mar a samurai. Sí. Es el segundo color de la cochinilla. Esto no es magia, es lo que brinda la naturaleza y lo que ustedes están viendo. La flor de coli, esta misma va a hervir una hora. Y la cochinilla media hora para que el color quede fijo en la hebra que estamos haciendo. Y al momento de lavar, no se pueda despintar. Y después nosotros lo hacemos secar. Bien duro. Expuestos a la sombra, no al sol porque hace perder su naturalidad. Vamos y hacemos el proceso de la cantina. Con la unión de dos hebras en una sola. Ella lo va a hacer con las palmas de la mano. También este proceso, ella puede hacerlo cantando, bailando y amantando a su bebé, no hay problema, o bailar al mismo tiempo, no hay problema, porque nosotros ya somos prácticos. Después, ya obteniendo las tonalidades de diferentes colores, pasamos al proceso del curtido por aquí.